una bronca bárbara, pasó recién, todavía no pasaron 5 minutos. Pero bueno, erramos no menos de 5 situaciones claras de gol, muy claras, y estos partidos son así. Soportábamos el segundo tiempo porque se vinieron, era sabido que se iban a venir. Pero bueno, no, una bronca bárbara, porque la verdad que perdemos 3 puntos, no ganamos 1 hoy. Seguro, te queda justamente esa bronca, esa sensación de bronca, porque tuvieron muchas chances claras en el segundo tiempo, ya con Unión dando dos espacios y demás. Sí, es una sensación de derrota. Sí, sacamos un punto, hay que ver qué pasó con los otros. Es muy largo el torneo, pero ganarle a Unión estaba bueno, porque es un equipo que va a hacerle partido a todos y de local sabés que tenés que sacar 3 puntos. Qué sé yo, la verdad que uno piensa así y a veces podría haber sido peor, a lo mejor te lo podrían haber ganado, pero bueno, muchas situaciones claras erramos y bueno, tuvimos mala suerte en esa situación. Vos igual mismo lo decís, el campeonato es largo, más allá de que hubiesen ganado hoy, queda mucho, mucho trecho por delante, pero da la sensación de que están bien, de que como equipo están bien. Sí, 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 lo que pasa es que uno quiere que este tipo de partidos se den que se den al revés siempre, estar perdiendo 1-0, jugando mal y empatarlo de pedo, y cuando se te da así, que lo tenés controlado, que crees que no va a pasar nada, que faltaban 3 minutos, ya había adicionado, faltaban 3 minutos, crees que no va a pasar nada y es lo que termina pasando siempre. La desconcentración es el mal mayor de porque suceden siempre las situaciones de goles, por lo general son desconcentración, y es lo que nos pasó, una pelota parada, pensando que el partido estaba terminado y lo fui a buscar adentro. Pero, Claudio, te llevo al gol. Fue una jugada un poco confusa porque el lineman levanta la bandera, el árbitro da el gol. ¿Cómo se vio desde abajo? Sí, yo tiro una diagonal en principio que no me la da Francis, se la tira a Cordero. Entonces tengo que retroceder para no quedar en offside. Supuestamente cuando parte el centro, el lineman dice que está en offside, pero como el defensor quiere patear, habilita una nueva jugada, entonces ahí me habilita a mí. Eso es lo que dice el árbitro, por eso el árbitro la cobra, porque entiende que el lineman no ve eso y él sí porque está cerca. Uh-huh. Pero de todas maneras no sé si estaba tampoco en offside en primera instancia. Que fue así. Bueno, ahora me imagino que estás con bronca, pero te quería preguntar, ¿cómo te sentís vos de lo futbolístico, de lo físico? Bien, no, me siento bien. Siempre los primeros 2 partidos, 3, después de la pretemporada, que suelen ser duras, me cuesta. Y después agarramos ritmo, pero bueno, estas semanas que pasaron, estos 10 días, fueron bravos porque no se pudo entrenar bien y hoy terminamos todo un poco acalambrado porque la cancha está blanda todavía. Ajá. Ellos corren mucho, es otro ritmo, pero yo me siento bien, obviamente que es prácticamente un equipo nuevo, un par de puestos nuevos que estamos jugando con otros jugadores, pero no cambia mucho porque es el mismo grupo, nada más que se rotaron algunas posiciones por lesiones o por lo que sea, estamos jugando con otro tipo de jugadores.